Con la intención de conocer la opinión de la ciudadanía sobre temas específicos para discutirlos en el Senado, el domingo 14 de agosto dio inicio la consulta ciudadana estatal convocada por el senador de la República, Ramiro Hernández García. El uso de la marihuana de manera medicinal, el patrullaje del ejército por las calles y carreteras, el uso del agua del lago de Chapala, entre otras preguntas, conformaron la consulta ciudadana que se llevó a cabo en todos los municipios del estado de Jalisco. La participación de la sociedad superó las expectativas de los organizadores en las más de 500 mesas de consulta, agotando más de 150 mil boletas en la jornada del domingo. En el momento en que nosotros abrimos una consulta, hemos encontrado una muy buena respuesta. La verdad es que esperábamos menos de lo que estamos hoy observando, de lo que estamos recibiendo. Tenemos el reporte de que prácticamente en la mitad de las mesas se agotaron ya las papeletas de consulta que teníamos y hemos encontrado además mucho ánimo, mucha disposición de participación de la gente. A su vez, el senador Ramiro Hernández García señaló que los ciudadanos buscan que se les tome en cuenta y se requiere de una mayor participación y diálogo con la sociedad para la decisión de los asuntos públicos. Además, manifestó que han encontrado una participación muy favorable de la ciudadanía en este tipo de consultas que realiza desde el 2009. Independientemente de que la opinión es muy valiosa, la participación es más, porque en la medida en que los ciudadanos se expresen, se manifiesten, vamos a ir mejorando también las conductas de quienes tenemos una responsabilidad pública. Los que tenemos una representación no nos representamos a sí mismo, representamos a la sociedad, representamos a los ciudadanos. Por eso es tan importante el que la ciudadanía pueda dar su opinión, porque a partir de eso podremos también orientar, obligar y comprometer a quienes tenemos una representación en cualquier nivel de la política. Muchas gracias por su atención y por su participación.